1971. Sean Connery vuelve una vez más para interpretar al agente 007, después de que George Lazenby había tomado su lugar en On Her Majesty's Secret Service. Su última película como Bond, al menos de manera oficial, fue Diamonds Are Forever. Cuando a Connery le preguntaron si consideraría volver a ser James Bond una vez más, su respuesta directa fue: nunca jamás. Acabábamos de entrar a la década de los 70. El arte estaba cambiando. El mundo estaba cambiando. Y nuestro espía seductor también debía renovarse. Pero creo que nadie anticipó la extraordinaria explosión que supondría este cambio, lo que se tradujo en una de las eras de James Bond más influyentes en la saga y en la historia del cine. Damas y caballeros, hemos llegado. Hemos llegado a la increíble era de Roger Moore. Roger Moore es el tercer actor oficial que asume el papel del agente 007 en la pantalla grande, y todavía, al día de hoy, mantiene el récord de haber interpretado al personaje para un total de 7 películas. Al comienzo, el productor Harry Saltzman estaba ansioso por trabajar con él. Sin embargo, Albert R. Broccoli no compartía el mismo entusiasmo. No por nada personal, es que para Broccoli, Roger Moore ya era un nombre muy grande y bien establecido en la industria. A diferencia de Connery, quien era un desconocido, y Lazenby, quien ni siquiera tenía experiencia en el cine, Moore ya era mundialmente conocido como Simon Templar en la serie de televisión El Santo y en otras producciones televisivas populares de la época, incluyendo The Persuaders. Era como imaginarse a Christopher Reeve asumiendo el papel de Batman después de que todo el mundo ya lo había asimilado como Superman. Acostumbrarse a verlo en otro papel tan icónico iba a ser un reto, pero irónicamente, Roger Moore ya había sido James Bond en el pasado, y mucha gente no sabe esto. Moore tuvo una breve aparición como el agente 007 en 1964, en una corta serie de comedia llamada Mainly Millicent. Perhaps Monsieur would like to take drinks on Sir Pethew. Yes. That's quite a nice little casino you've got. A nice secluded corner. Over there, Mr. Bond. Thank you very much. You know that woman over there? No, but I know that woman over there. Cheers. So good on ya. Su primera participación dentro de la saga oficial de películas fue en 1973, con la película Live and Let Die. Como toda introducción de un nuevo James Bond, la primera impresión es la que cuenta. Ahora bien, en esta ocasión se nota la intención de variar la fórmula, para dejarnos la impresión de que estamos ante un Bond diferente. En la secuencia del barril de la pistola, Bond deja de usar el sombrero. No vemos al personaje en ninguna parte del prólogo anterior a los créditos introductorios. No cuenta con una presentación dramática como la de Connery, ni misteriosa como la de Lazenby. Es una simple escena en la que Bond está en su casa con una chica italiana. Es un momento cómico en el que M se aparece en su puerta para explicarle su próxima misión, y Bond tiene que atender a su jefe mientras oculta a la mujer italiana en el closet con la ayuda de Moneypenny. Es increíble cómo una escena tan simple nos avanza mucho de lo que veremos en esta era. Un Bond más relajado y elocuente, situaciones con su dosis de humor y gadgets más extravagantes como un reloj magnético. Tanto el actor como los productores no querían reciclar lo que ya se había hecho antes, y es por eso que Roger Moore se empeñó en que su encarnación del personaje fuese completamente diferente a lo visto antes.
Bonds. Mientras el Bond de Connery cumplía con el perfil del tipo rudo y el macho alfa que se daba a respetar con su mera presencia, el tratamiento de Moore al personaje era más flexible y relajado, pero a la vez más fino y menos brusco. El Bond de Moore vendía mejor que nadie el perfil de un clásico caballero inglés. Este James Bond no era irresistible por sus poderes de seducción, sino porque era un hombre increíblemente encantador. Y Roger Moore proyecta este encanto con una naturalidad sorprendente. Pero no solo eso, sino que uno de los rasgos característicos por el que el Bond de Moore es recordado es por su sentido del humor. Mientras que Connery y Lazenby tenían un humor más negro y crudo, Moore contaba con un humor más familiar y accesible. Con sus películas vimos que las historias de James Bond no tenían por qué ser thrillers dramáticos, oscuros e hiperrealistas, sino que también podían ser grandes aventuras para desconectarse de la realidad y divertirse, menos como un thriller político y más como cine de escapismo. Mientras que en cintas como Dr. No y From Russia with Love tenemos tramas más apegadas a la realidad, como la muerte sospechosa de agentes o el conflicto de dos agencias por un aparato que podía descifrar sistemas de comunicación complejos, las películas de Moore fueron expandiendo cada vez más los límites de la credibilidad, la grandilocuencia y la espectacularidad de sus premisas. Básicamente, tomaron a James Bond y lo convirtieron en un superhéroe. Un hombre enfrentándose a situaciones extraordinarias contra enemigos extraordinarios. El concepto del superespía, que se había popularizado e incluso parodiado en diferentes medios, nació con la era de Roger Moore, la era más creativa y pintoresca del espía británico. ¿Pero qué sería de un superespía si no fuese por los excéntricos antagonistas a los que debe enfrentarse? Aquí es donde entran los espectaculares villanos de la era de Roger Moore. Generaciones van y vienen, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que los villanos más originales y extravagantes de la saga los tuvimos con el Bond de Roger Moore. Por un lado tenemos a secuaces o henchmen en inglés, que no son los autores intelectuales, pero que sí representan la amenaza física a la que Bond se enfrenta directamente. Son básicamente lo que fue Oddjob para Goldfinger, pero llevado a otro nivel. Usualmente cuentan con algún artilugio o alguna habilidad extraordinaria que los hace más memorables y derrotarlos puede ser todo un reto. Tenemos a Tihi, la mano derecha de Kananga, y cuya mano derecha, irónicamente, es sustituida por una tenaza metálica que puede cortar cualquier cosa. Barón Samedi, el hombre que no puede morir, cuyas habilidades son una amenaza para Bond desde una faceta más sobrenatural. Knick-Knack, el sirviente de Scaramanga, chiquito como un piojo, pero peligroso como un oso. Mayday, la asesina personal de Max Zorin, con una fuerza que haría que cualquier hombre se meara en sus pantalones. Y mi favorito, Jaws, el hombre de las mandíbulas de hierro. Jaws es sin duda uno de los secuaces más destacables. Como si su dentadura de hierro no fuese suficiente, es una bestia que mide más de 2 metros de estatura. Cada vez que damos por sentado que Bond finalmente lo derrotó, siempre vuelve de alguna forma. Es indestructible. Jaws fue tan genial que se volvió un personaje recurrente en la saga, siendo un martirio para Bond en La espía que me amó y en Moonraker. Incluso en el videojuego de Everything or Nothing con Pierce Brosnan, que yo personalmente considero canónico, Jaws seguía dándole problemas a 007. Y es aquí donde por fin tienen su enfrentamiento final, y Jaws es derrotado. Pero estos son apenas los secuaces. Los villanos principales o autores intelectuales no se quedan atrás. Tenemos a Scaramanga, el hombre de la pistola de oro, interpretado por el legendario Christopher Lee. Un asesino excepcional con un arma excepcional que representa una verdadera amenaza para Bond y que también cuenta con un tercer pezón.
Es en serio, el sujeto tiene tres pezones. Independientemente de los rasgos peculiares que tengan, los villanos de Moore no necesariamente destacan por alguna extravagancia física, pero sí por la escala de sus planes malévolos. Hagamos una comparativa. En Goldfinger tenemos a un hombre cuyo plan maestro era volver radioactivo el oro del Fort Knox para arruinar la economía de Estados Unidos y así multiplicar el valor de sus reservas personales de oro. Es un plan muy grande y complicado, pero que se pudiera decir que todavía cabe dentro de lo realista, ¿verdad? Bien, pues ahora demos un salto a 1977 con La espía que me amó. Y tenemos a Carl Stromberg, un hombre obsesionado con el mundo acuático y que ha perdido toda empatía por los seres de la superficie. Busca iniciar una guerra nuclear para que las naciones más poderosas del mundo se destruyan entre sí y así poder crear una nueva civilización en el fondo del mar. Se los estoy diciendo, es un plan de villano de superhéroe, pero está presentado de una manera tan convincente que sobrepasamos la barrera de la incredulidad y nos gozamos la aventura. Sí, tal vez hagamos muchas bromas con Rápido y Furioso, haciendo memes sobre cómo la saga ha cambiado tanto que a estas alturas solo les falta llegar al espacio y echar carreras en la luna. Pues, ¿qué creen? Si llegar al espacio es el tope de ridiculez que puede alcanzar una saga, James Bond ya lo hizo primero en 1979 con Moonraker. Originalmente, según los créditos de La espía que me amó, la película que debió seguirle era For Your Eyes Only. Sin embargo, ocurrió algo. En ese mismo año, el mundo fue testigo de una pequeña película llamada Star Wars, y el cine cambió para siempre. Las aventuras espaciales se volvieron más populares que nunca, y si tu película no tomaba lugar en el espacio, entonces tu película no era cool. Por eso decidieron hacer un cambio y tuvimos a Moonraker. Al sol de hoy, una de las películas de James Bond más absurdas que se haya hecho hasta la fecha. Pero claro, no toda la era de Roger Moore fue así. De vez en cuando, los mismos productores admitían que se habían ido demasiado lejos, por lo que en las películas siguientes tuvimos a un Bond con los pies sobre la tierra, como en For Your Eyes Only, Octopussy y en A View to a Kill. Pero aún así, el humor y la gran escala de sus aventuras seguían siendo elementos característicos de sus películas, algo que también vimos con sus gadgets. Hubo un despliegue de creatividad enorme en la era de Moore con la tecnología que usaba Bond. Tecnología que todavía hoy es homenajeada y parodiada. El reloj magnético, que también se convertía en una pequeña sierra eléctrica. El palo de esquí que se convertía en un rifle. La pistola de muñeca que podía disparar dardos letales. El Aerostar, el jet más pequeño del mundo. El disfraz de cocodrilo para pasar desapercibido en un pantano. El iceberg falso, que contaba con una guarida en su interior. El identígrafo de Q, con el que se podía recrear una imagen exacta de una persona e identificar de quién se trataba con tan solo describirla. Y uno de los vehículos más populares, el Lotus Esprit de La espía que me amó. El auto capaz de transformarse en un submarino y desplazarse tanto por tierra como por agua. Fue un auto tan popular que el físico e inventor Elon Musk lo compró en el 2013 para que un auto que pueda convertirse en submarino sea una realidad. Claro, tal vez muchos destaquen más estas extravagancias para recordar las películas de Moore, pero yo, personalmente, destaco más que todo la inversión hecha por el estudio en sus secuencias de acción. No hablo de las grandes batallas o los enfrentamientos de héroes y villanos. Hablo de las acrobacias y escenas de riesgo, las cuales son absolutamente increíbles.
Podrán decir lo que quieran sobre los excesos de estas películas, pero nadie puede negar que las aventuras de Roger Moore sentaron precedentes y rompieron esquemas con sus extraordinarias secuencias de acción. Aquí no hay nada de efectos digitales a base de computador. No, en esos días no se usaba nada de esa mierda. Aquí todo es a base de efectos prácticos y acrobacias reales. Los que hayan visto mi análisis sobre Misión Imposible Fallout sabrán lo obsesionado que estoy con este tipo de trabajos. Siento una gran admiración por los grandes profesionales que arriesgan su vida solo para que nosotros tengamos un momento fantástico en la sala de cine. Tenemos la asombrosa hazaña del salto en espiral en The Man with the Golden Gun, una maniobra realizada por Lauren Bumps Willard. El salto de Asgard en La espía que me amó, realizado por el escalador estadounidense Rick Sylvester, considerada por muchos como una de las acrobacias más impresionantes en la historia del cine. Las numerables persecuciones en For Your Eyes Only y en A View to a Kill, pero de lejos, la secuencia más extraordinaria para mí la tuvimos en el prólogo de Moonraker. ¿Creen que la secuencia del salto Halo en Misión Imposible Fallout fue algo sin precedentes? Pues les presento a la saga que fue pionera en este tipo de secuencias. Imaginen el reto que supuso crear una secuencia en la que Bond es empujado por Jaws desde un avión sin paracaídas, que se ve forzado a alcanzar a otro de sus enemigos, luchar contra este para quitarle el paracaídas, para luego ser perseguido por el mismo Jaws y procurar no caer en sus mandíbulas. Si en papel esto suena complicado, imagínense capturar todo eso en cámara con las limitaciones técnicas de la época. Una de las cuestiones más delicadas del paracaidismo es el equilibrio. Es importante que las manos estén libres, por lo que nadie podría sostener una cámara con los brazos. Tuvieron la asistencia de paracaidistas profesionales que se sujetaban las cámaras a la cabeza con un casco especial e iban alternando las tomas entre los actores y los dobles de riesgo, que tenían que hacer estas increíbles maniobras cayendo desde el cielo en tiempo real. El resultado, mírenlo ustedes mismos y juzguen. Pero debemos tomar algo en cuenta. Toda la acción, los villanos y los gadgets en estas películas eran espectaculares, pero estos no eran los únicos elementos que nos dejaban sin aliento. Ya saben que una aventura de 007 no sería lo mismo sin una buena compañía. Y aquí es donde entran las chicas Bond de la era de Roger Moore. Las chicas Bond en la era de Roger Moore fueron más que solo piezas que hacían el papel de la damisela en apuros. Muchas de estas mujeres eran personajes muy interesantes, con cualidades muy particulares y arcos que podían generar empatía. Por un lado, tuvimos a Solitaire en Live and Let Die, una psíquica con la habilidad de predecir el futuro leyendo las cartas, y que vive como esclava al servicio de Mr. Big. Anya Amasova de La espía que me amó, una agente de la KGB que desarrolla lazos afectivos por Bond, pero a quien se le genera un conflicto de intereses cuando descubre que James es el responsable por la muerte de su ser amado. Melina Havelock de For Your Eyes Only, quien cuenta con una interesante historia de una venganza personal contra los villanos, después de que estos asesinaran a sus padres. Octavia Charlotte Smythe, alias Octopussy, una poderosa traficante de joyas que tiene su propio palacio flotante dominado por mujeres asesinas. ¡Es una locura! Claro, nunca faltan las damas que solo son una cara bonita y poco cerebro, pero al menos podemos decir que en esta era hubo de todo un poco. Pero la cosa no se queda ahí. Si vieron la primera y segunda parte de esta serie de videos, cosa que recomiendo fuertemente que lo hagan, habrán visto que enfatizo en cómo Bond siempre contó con la mano de aliados poderosos. La era de Roger Moore toma este concepto y lo expande hacia nuevos horizontes. Tenemos
tenemos aliados recurrentes como Felix Leiter, pero además de la CIA, la agencia de la KGB adquiere mucho mayor protagonismo en estas películas. Los guionistas fueron muy sabios al no antagonizar demasiado a esta agencia, pues se estaban viviendo tiempos en que no se sabía con certeza cómo estaría la relación de Inglaterra frente a los rusos. Aquí la KGB y la MI6 no son enemigas, más bien rivales que velan por sus propios intereses. Si los villanos tienen algo que a la MI6 le interesa, la KGB hará todo lo posible por conseguirlo primero si el conflicto también es de su incumbencia. Esto les da una dimensión completamente nueva y mucho más rica a las aventuras de James Bond. Pues además de salvar el mundo, las misiones también se vuelven una especie de carrera en contra de la competencia. ¡Es fantástico! En este apartado, un personaje que se volvió recurrente en la saga fue el General Gogol, quien sería el equivalente a M para la KGB. Es un personaje fascinante, porque nunca sabemos si podemos verlo como un aliado o un enemigo. Todo depende de cuáles sean sus intereses en cada película. Pero además de personajes oscuros como Gogol, también tenemos personajes más pintorescos como el sheriff J.W. Pepper, quien tuvo sus apariciones en Live and Let Die y en The Man with the Golden Gun. Es un personaje cómico que no tiene mucha importancia, pero con una personalidad tan caricaturesca que con el tiempo se ha vuelto muy popular entre los fans. Si sienten que han visto a este personaje en otro lugar, no se asusten, no son los únicos. También vimos al mismo actor en Superman 2, interpretando a un personaje tan parecido que diría que fue casi intencional. Y hablando de cameos, lo siento, pero tengo que mencionar al hombre de la botella. Es un personaje anónimo que cada vez que Bond hace una hazaña impresionante, este sujeto revisa su bebida para cerciorarse de que no está loco. Lo vimos en la playa en La espía que me amó, lo vimos en una plaza de Venecia en Moonraker, y hasta en For Your Eyes Only en La persecución de la nieve. No pude encontrar mucha información sobre este sujeto, pero si lo buscan en IMDb, verán que su personaje fue bautizado como Hombre con Botella, y es interpretado por un señor llamado Viktor Turchansky. Hombre de la botella, no sé de dónde saliste, pero eres genial. A tu salud. Difícilmente podamos ver esta clase de humor en las películas de Bond de la actualidad. Es un elemento muy propio de su época, además de que este es un tono que solo alguien como Roger Moore podía vender. En Octopussy podíamos tener un momento ridículo como Bond vistiendo de payaso y corriendo por un circo para desactivar una bomba, como también podíamos tener una escena absolutamente épica en For Your Eyes Only, cuando Bond venga la muerte de su colega Ferrara y le devuelve la paloma a Locke antes de empujarlo por un barranco. El Bond de Moore fue tan genial que con él podíamos tener estas dos facetas, la absurda y la oscura. Claro, había sus excesos. Películas como Moonraker son una muestra de la delgada línea entre lo caricaturesco y lo paródico. La era de Roger Moore fue una etapa muy experimental para la saga en ese sentido, en donde constantemente se empujaban los límites de la creatividad para ver hasta dónde podía llegar esta franquicia. Roger Moore fue el primer James Bond en vivir una transición entre dos de las épocas más importantes de la cultura pop: la década de los 70 y los 80. Esta evolución se dio tanto a nivel narrativo como a nivel estético. Esto se puede notar primero en el vestuario. A diferencia de Sean Connery y George Lazenby, quienes vistieron con los sastres que los directores habían recomendado, Roger Moore tuvo la libertad de manejar su propio vestuario y vestirse como él mismo se vestía en su vida cotidiana, tanto en lo formal como en lo casual. Moore pudo elegir a sus propios sastres, y esto le dio la oportunidad de sacar al personaje de su zona de comodidad, vistiéndose con prendas que James Bond normalmente no usaría conforme a los estándares establecidos: pantalones de campana, camisas con cuello ancho, camisas safari. Le sorprendería lo controvertido que es este tema entre los fans de la saga. Tratándose de un personaje con el que se enfatiza mucho en su estilo, Roger Moore rompió los esquemas de cómo debería lucir el agente 007.
2007. Estos experimentos también lo vimos con la extraordinaria banda sonora. Es increíble, la era de Roger Moore es una de las más fascinantes y diversas en términos de banda sonora. Todos sabemos que John Barry y Monty Norman siempre serán los padres de las bandas sonoras de James Bond. Pero Barry no siempre estuvo presente en todas las películas, y esto le abrió la puerta a nuevos compositores para cargar al mundo de 007 con más vida con su música. Tenemos a Marvin Hamlisch, el compositor de La espía que me amó, con su reinvención del tema de la saga Bond 77. Levanten la mano los que han visto las películas de Rocky Balboa. ¿Recuerdan ese glorioso tema compuesto por Bill Conti? ¿Se imaginan cómo sonaría un tema de James Bond compuesto por este sujeto? Pues no tienen que imaginarlo mucho, porque suena así. Todas estas bandas sonoras son fenomenales, pero con el respeto que me merecen estos genios, ninguno como el maestro John Barry. La evolución de la música es una de las mejores formas de apreciar la fantástica transición de los 70 a los 80 que se vivió con Roger Moore. Pero a nivel musical, la cosa no se quedó ahí, pues las canciones que sirvieron de tema principal para cada película también cargan con su magia, pues se rompieron muchos esquemas sobre cómo debería sonar una canción de James Bond. Nobody Does It Better de Carly Simon, el tema principal de La espía que me amó, todavía mantiene su récord de ser la canción más hermosa que se haya compuesto para esta saga. Tan solo escucharla hace que se te erice la piel y que se te infle el corazón. ¿Y quién se iba a imaginar que una canción de James Bond, de nada más y nada menos que de la banda Duran Duran, sería tan electrizante? No cabe duda que la era de Roger Moore ha sido una de las más pintorescas y diversas en la historia. Fue una era en la que se vio de todo. Roger Moore no es un Bond con el que yo haya crecido, y estoy al tanto de que, de todos los actores, su encarnación fue la que más se alejó del personaje que Ian Fleming había creado en sus novelas. Pero puedo entender por qué muchos lo consideran el mejor, y es que fue el protagonista de las películas más espectaculares del personaje, los villanos más originales, los planes malévolos más locos, las localidades más exóticas, los gadgets más extravagantes, la acción más trepidante, la música más variada y uno de los James Bond más encantadores que hayamos tenido. Para bien o para mal, fue el actor que nos dio las facetas más interesantes de esta franquicia y pertenece a la generación con la que crecieron muchos de nuestros padres. Roger se nos fue el 23 de mayo del año 2017 y su partida fue un golpe muy duro para la comunidad de Bond fans. Les recomiendo el artículo El espía que más amábamos del blog de César Santana, El informe de James Bond. Es un trabajo bellísimo. Moore no habrá sido un actor excepcional merecedor de un Oscar, pero era un encanto de persona. Era la clase de hombre que cada vez que llegaba al set de grabación, la energía del ambiente cambiaba por la magnífica vibra que transmitía este señor. Si había algún conflicto,
Él siempre apelaba al compañerismo y convencía a sus colegas de trabajo de que todo va a salir bien. Mucha gente no lo sabe, pero Moore sí hizo muchas de sus escenas de riesgo. Y si uno de sus dobles salía lastimado, Roger siempre estaba atento a ellos. Y si tenía que pagar por los servicios hospitalarios para que se recuperaran, él lo hacía de su propio bolsillo y los visitaba para ver que estuvieran bien. Todas las damas se sentían cómodas teniéndolo cerca, porque era todo un caballero. Era un experto manejando a la prensa y siempre fue un hombre muy divertido. Es la clase de ser humano que una vez que abandonan este mundo, dejan su huella para siempre, porque como Roger Moore, nunca habrá otro igual. Esto concluyo la tercera parte de mi serie de reseñas James Bond, el espía inmortal. En la cuarta parte exploraremos juntos la era de Timothy Dalton. Suscríbanse, síganme en las redes sociales y manténganse atentos a todo lo que vendrá. Para más contenido de 007, los invito a seguir la página El Informe de James Bond y a disfrutar de las cápsulas de Emil Mariani sobre James Bond, que están todas disponibles en el canal de Caribbean TV. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y por hacer posible esta serie de videos. Damas y caballeros, con ustedes, Roger Moore.